Hola, hoy vamos a preparar un conejo al ajillo y estos son los ingredientes que vamos a utilizar: ajos, laurel, distintas hierbas, pimienta, vino blanco, aceite, sal y no nos puede faltar el conejo. Pues manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar aceite y echamos los ajos para que vayan dejando sus sabores y aromas. Pues vamos dando la vuelta. Y vamos con el conejo. Este conejo tenía más o menos 1 kilo de peso. La patita que se vaya dorando también. Lo vamos moviendo, como habéis visto, para que se vaya dorando por todos lados uniformemente. El conejo ya va cogiendo colorcito y va desprendiendo unos aromas impresionantes. A esto le va quedando poquito ya para el siguiente proceso, que será echar las hierbas, un poquito más de ajo, picadito, y el vino. Y lo dejaremos que se cocine. Pues ahora cogemos las hierbas que hemos puesto, que es laurel, romero y orégano, y lo repartimos y lo movemos para que todo el conejo coja estas hierbas. Echamos el laurel. Un poquito más de ajo picadito. Lo removemos todo. Echamos el vino. Dejamos que se evapore el alcohol. Y le vamos a echar un vasito de agua para que se nos cocine correctamente. Lo distribuimos todo por la cazuela para que hierva todo por igual. Y lo tapamos. Así estará aproximadamente unos 20 minutos. Ahora, poco a poco, la salsa irá reduciendo y va cogiendo todos los sabores de las hierbas, del conejo. Y a mitad de, cuando lleve unos 10 minutos, una cosa así, le bajamos un poquito el fuego para que no se haga a fuego muy fuerte, sino poquito a poco.
Bueno, lo tapo y ya os lo enseñaré cuando esté acabado. Bueno, ya van 15 minutitos y esto va reduciendo y cogiendo muchos sabores. Las máquinas, como todavía no transmiten olores, pues no lo podéis oler, pero huele que alimenta. Han pasado ya 20 minutos y vamos a ver cómo va este conejo. ¡Uy! ¡Qué buena pinta que tiene! Y a esto le queda muy poquito. Le quedará como un minutito. Nos está quedando una salsita que ha reducido todo el agua, todo el vino que le hemos echado. Y va a tener todos los sabores de todo lo que le hemos puesto. Bueno, ahora os presentaré cómo ha quedado. Y si os gusta, recordar, dedito arriba y suscribiros para que YouTube os avise cuando suba un vídeo nuevo.